Cigarro en su boca, mientras que mi atención había estado sobre Nita, Yoshimoto ya había preparado su arma. Dio un paso adelante como si ya fuera a atacar. ¡Ey! ¡Espera un momento! ¡Espera! ¿No dijiste que íbamos a pelear afuera? ¿Fuera? ¿Fuera? ¡Eres idiota! ¡No voy a esperar! Realmente no es un buen lugar para eso. Ah, me faltó leer. Da igual. ¿Quién tendrá ganas para pelear de todos modos? Yoshimoto... Antes de darme cuenta de lo extraño que sonó su pregunta, había comenzado a responder vagamente. Nita sonrió. Pues sí, Yoshimoto sería el único que estaría ganas de pelear en estas condiciones. No voy a ser el árbitro ni nada, ¿de acuerdo?
¡No escaparás esta vez! ¡Oh, Dios! ¡No me gusta cómo nos miras, ¿sabes? ¡Se te va a salir el ojo! Bananita, yo diría que le lances la Shonen Jump y huye por tu vida. Ambos comenzaron a correr hacia mí, más o menos al mismo tiempo. ¡Wow! ¡También Nita! ¡Pinche bola de buleros! Yoshimoto era el más rápido, pero Nita daba pasos más largos. Bueno, Kono, ¿cómo le haces para atraer tantos hombres? Deben de estar bromeando. Normalmente en la lucha sería uno contra uno, ¿no? Este tipo de situación. Relájate, esta lucha es uno contra uno. Mira. Con el tubo de hierro ya estaba en acción mucho antes de que pudiera dar cualquier clase de respuesta. Salté del camino, pero resultó que el tubo de hierro había sido dirigido hacia Nita. Nita agachó la cabeza saliendo del rango del tubo antes de mirarme. ¿Qué? ¿O sea que Yoshimoto está atacando a Nita? ¿No iba tras Kono? ¿What? Me quedé inmóvil en un estado de shock. Con un movimiento del tubo, Yoshimoto me obligó a salir de ese estado, provocando que reaccionara y esquivara el ataque. ¡Ah, no! ¿Se iba contra él? ¡Me están confundiendo! Se escuchó un sonido fuerte de algo cayendo al suelo mientras el tubo rozaba mi brazo. Esto hizo que Yoshimoto mirara hacia arriba y sonriera de alegría. Me volteé para ver qué había causado ese ruido. Y entonces fui testigo de una gran montaña de sillas desplegables que empezaron a moverse lentamente, acompañados por un ruido crujiente. Me moví hacia adelante para tratar de escapar de la mesa que se derrumbaba y que amenazaba con tragarme. Pero terminé cara a cara con Yoshimoto, el cual se encontraba de pie a medio del camino. Oh, genial. ¡Estás en mi camino! ¿Estás escapando? ¿Estás huyendo? Esto parecía ser peor, ya que había quedado atrapado, obligado a permanecer cerca del peligro. Claro, porque Nita te ves tan oscuro. Nita apareció repentinamente de la nada, corriendo por la montaña de sillas hacia nosotros. Se inclinó. Lanzó una patada dirigida al centro de la mesa de sillas apiladas. Perdón, centro de la misma masa de sillas apiladas. ¡What the fuck! ¡Pobre Kono! En serio, los dos lo están atacando. A pesar del peligro inminente, Yoshimoto saltó hacia mí, el cual se convirtió en un salto mortal y me tiró... Y me tiró al suelo junto con él. Luché desesperadamente para apartarlo. Miré por encima de su hombro a tiempo para ver las sillas perder el equilibrio. Estaban a punto de caer sobre nosotros. Y mientras tanto, Gen. ¡Yo! ¡Pinche Gen, más está divirtiendo este men! Yoshimoto gritó como si fuera un perro, mientras que el sonido de las sillas resonaban a nuestro alrededor. Cerré los ojos con fuerza. Las sillas me golpeaban. El dolor corría por todas partes de mi cuerpo, pero en realidad no fue nada tan grave como esperaba.
El sonido de los objetos que caían se detuvo. Y entonces recordé que Yoshimoto había caído encima de mí. Parece que la razón por la que no había sufrido mucho daño fue porque la gran mayoría de las sillas había caído sobre Yoshimoto en lugar de mí. Bueno, tú eres positivo. Nos salvó de un trancazo. Levanté el puño reflexivamente sin sentir ningún tipo de gratitud. Yoshimoto estaba saltando de arriba y abajo sobre mí. Justo en ese momento vislumbré el puño de alguien. Un fuerte golpe llegó a mi estómago, cortando mi respiración. No podía hablar. Era el puño de Nita. Y Nita dice: Yoshimoto, deja de esquivar. Y por culpa de que Yoshimoto esquivó, le dio a Kono. ¿What? ¿Tú esta pelea de todos contra todos o qué pedo? Lamentablemente para ti no lo haré. Mi visión se puso borrosa antes de que se convirtiera en un blanco puro. Comencé a sentir la propagación del lento dolor punzante. Instintivamente me giré para lanzar un contraataque. Apunté a su rostro, pero solo logré rozar su mejilla. Ahora sí, literalmente te diría Kono, ¡dale con la silla! ¡Tienes un chingo de sillas ahí a tu alrededor! perdí. Ok, sentí su cabello rozar contra mi mano antes de que mi muñeca fuera agarrada y empujada hacia adelante con una terrible velocidad. De repente algo chocó dolorosamente contra mi frente. ¡Auch! Eso tuvo que haberle dolido. De repente algo chocó dolorosamente contra mi frente. ¡Aguanto! Ah, creo que no había leído lo anterior, ¿verdad? Perdón, lo anterior decía: Nita había ejecutado un cabezazo limpio contra mí. Sentí como si mi cabeza se hubiera abierto. Y ahora sí dice Nita: ¡Aguanto! O sea, Nita, no te entiendo. ¿Estás también contra Kono o estás intentando ayudarlo? Pues sí, se ve con lo que está aguantando. Olvidando toda la sensación de cautela, me agaché y sostuve mi cabeza. Solo podía escuchar los sonidos de combate que resonaban cerca. Con una cara cubierta de lágrimas y mocos, soporté mi dolor mientras miraba a los dos. Yoshimoto había saltado sobre la espalda de Nita. Parecía estar en un callejón sin salida. Sin embargo, Nita fue capaz de conectar su puño en el estómago de Yoshimoto. O sea, ¿qué pedo contigo, Nita? ¿Realmente estás del lado de Kono? Y ese puñetazo de Kono fue sin querer, supongo, ¿no? Porque quería pegarle a Yoshimoto, pero Yoshimoto lo esquivó y terminó dándole a Kono. Ay, no sé si reírme o qué pedo. Oh, tenemos un CG. Lo pateó. Admiremos a Nita pateándole el trasero a Yoshimoto. Ahí está. Excelente. Ok, cuando Yoshimoto dejó de moverse, quedó lleno de aberturas. Era este texto que me salté sin querer, ¿eh? Ese error permitió a Nita salir de aquel problema. Él comenzó a patear sin parar la espalda, que ahora estaba debajo de él. ¡Sí! ¡Es lo que estamos viendo ahorita! Luego volteó su cara hacia mí.
Desde su frente, sangre goteaba separándose en diferentes corrientes rojas mientras se deslizaban sobre su cara hinchada. ¡Ya bájate, Nita! ¡Pesas! ¡Cállate! He ganado. Eso es todo. Ha acabado. Yoshimoto luchó en desacuerdo, lo que lo llevó a que su espalda fuera pisoteada varias veces más. Sus quejidos fueron disminuyendo gradualmente. ¡Gabos! Bueno, cuando traté de traducir esta palabra, aquí se lee gaboso, realmente no entendía a qué se refería. No sé si es un insulto o qué onda, pero en mi traducción lo puse así como se lee. Qué extraña palabra, lo entendí. Por último, hizo un sonido extraño, entonces... llegó el silencio. ¿Que ya se acabaron el desmadre? ¿Ya? Perdón si escuchas eso, camión de la basura. No tengo la moneda. No había señales de que fuera a hacer algún movimiento. Solo se escuchó mi declaración que dije para romper con este silencio. Rompemos el silencio declarando: no tengo la moneda. Maravilloso. Pero bueno, hasta aquí le dejamos, Hashoritas. Interesante pelea que tuvieron estos tres, aunque Kono fue el que terminó bien madreado. Pero pues al menos se salvó de algunos trancazos, como las sillas, que todos los trancazos terminó recibiendo los Gen gracias a que Gen estaba encima de Kono. Pero aún así terminó golpeado porque vino Nita y en vez de pegarle a Yoshimoto le pegó a él. Pobre Kono. Pero bueno, parece que Nita terminó ganando, ya que se terminó pateando a Gen. Y pues hasta aquí lo dejamos a Shurita. Ya veremos cuál va a ser nuestra charla de nuestro ganador. Bueno, si es que habla, porque eso de que Nita no habla mucho, pues realmente no hay mucho que esperar de él. En fin, pues espero que hayan disfrutado de esta batalla algo graciosa. No vimos a Kono usar sus super armas, la Shonen Jump y la regla. Yo estaba ansiosa por ver que las usara, pero eso no pasó. Aunque creo que era muy obvio que no las usara, ¿verdad? ¿Quién diablos pelearía con una revista y una regla? En fin. Pues me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, nuevamente una muy buena Navidad y fin de año nuevo. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Patanes!